Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a solucionar el problema del logo de Apple, ¿ok? Aquí mi dispositivo está congelado, lleva media hora en esta pantalla y no avanza. Este problema lo puedes tener antes, durante e incluso después de actualizar a iOS 13. El día de hoy vamos a resolver este problema con una forma muy simple, muy sencilla y que les voy a presentar a continuación. Muy bien, chicos, para solucionar el problema del congelamiento en el logo de la manzana de Apple, vamos a necesitar un software llamado TinoShare Rayboot, ¿ok? Con este programa vamos a solucionar no solamente ese problema, sino muchos otros. El link de este software estará en la descripción del video. Ustedes necesitan descargarlo, instalarlo y también obtener una licencia. Cuando ustedes obtengan la licencia, ya van a poder ejecutar el programa como administrador. Simplemente le dan clic derecho y ejecutar como administrador. Luego conectan su dispositivo, ya sea antes o después de que el programa se ejecute. Lo importante es que el software reconozca el dispositivo que está conectado, ¿ok? Y bueno, tenemos la opción de ponerlo en modo recuperación y luego salir del modo recuperación. Sin embargo, la opción que nos interesa es esta, que dice reparar sistema operativo. Simplemente le damos allí. Y aquí vamos a poder solucionar el problema del congelamiento del logo de Apple. ¿Ok? Se queda en el logo de la manzana, en el modo recuperación, con la pantalla negra, etc. Pues aquí con esta opción vamos a poderlo reparar. ¿Ok? Le damos clic al botón azul que dice reparar. Y aquí el programa se va a encargar de buscar la versión más reciente que se está firmando. En este caso, el día de hoy es 13.1.1. Y bueno. Nosotros podemos descargarla acá en este botón azul si no la tenemos descargada. Y entonces si le damos aquí, el programa se va a encargar de descargar la versión. Y si ustedes tienen el sistema operativo descargado, como yo, simplemente aquí le dan a donde dice importar. Le dan importar, le dan examinar para seleccionar la carpeta. Y aquí en la carpeta van a seleccionar el archivo descargado, ¿no? Que en este caso yo lo tengo en las descargas. Y recuerden que el archivo tiene que coincidir con la versión que ha encontrado el software, la versión más reciente. En este caso es la 13.1.1. Le damos a abrir, le damos a reparar ahora. Ahora esperamos a que el programa verifique y descomprima el software, el firmware. Muy bien, chicos, a partir de este punto el dispositivo se va a reiniciar. Va a colocarse con el logo de la manzana de Apple y va a cargar una barra. Entonces, en este caso, simplemente vamos a esperar. Una vez la reparación se haya completado, pues ya a partir de este punto ya hemos terminado. Bueno, chicos, aquí como pueden observar ya hemos solucionado el problema, podemos desbloquearlo y en este caso no se ha restaurado el dispositivo. Me ha recuperado las aplicaciones, me ha recuperado el sistema operativo, me ha recuperado absolutamente todo y nos mantenemos todavía en la versión más reciente de iOS 13. Ahí tenemos iOS 13.1.1. Así que pues nada, yo el video se lo dejo hasta acá. Recuerden que yo soy Carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.